Hola, Juanpi. No te puedo creer, ¿me llamaste, Pau? Ah, sí, pero no era nada importante. Me agarró la lluvia y quedé empapada. Justo una cuadra de tu casa. Ah, estaba en el banco con el cero apagado, ¿no? Sí, quería pasar a secarme la ropa, pero como no me atendiste, me vine a la casa de una amiga. Acordate, tenés Home Banking de Bancor, que es como tener el banco en tu casa. Así que no te hagas drama. No era nada importante, entonces. El Parque del Kempes ahora cuenta con 80 hectáreas para la recreación y esparcimiento de las familias cordobesas. El gobierno de la provincia inauguró la segunda etapa del parque, sumando 40 hectáreas a este gran pulmón ubicado en el noroeste de la ciudad. Este nuevo espacio cuenta con un circuito de ciclovías y uno de recorrido peatonal, 3 estaciones aeróbicas y 3 con modernos juegos para niños. Además, se sumó un carrusel, 250 nuevos estacionamientos, un moderno sistema lumínico y un anfiteatro para 300 personas. Con esta inauguración, el Parque del Kempes ya se convirtió en uno de los espacios verdes públicos más importantes de la ciudad. Cumplimos. Gobernación de la Sota. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué estás esperando? Este verano yo voy a Villa Carlos Paz. Y vos no es una ciudad más. Es Villa Carlos Paz. De la mejor leche, la calidad a tu alcance. Windy, los lácteos que están siempre cerca tuyo. Calidad y precio siempre. Lácteos Windy. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. A la Mutual del MAS pueden asociarse empleados y funcionarios de los 3 poderes del Estado, provincial y municipal, como así también jubilados provinciales y nacionales. Calle Entre Ríos 362. Aerosilla, más de 50 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla, Carlos Paz, Pavone, estaciones de servicio dual, calidad, servicio y limpieza. Pavone, signo de buen servicio. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Los extraños son. Bueno, se me ha venido bien, ¿no? Usted se ha venido muy elegante. No sé si hay alguna cosa. No, y sí, para recibir secreto a mujeres elegantes. Bueno, ah, tiene que estar usted. Quiero agradecer a Cristian de L'Eritage en Galería Gran Rex. Y yo le voy a agradecer a Cristi Yad, que siempre me viste. Gracias, Cris. Bueno, una mujer maravillosa, ¿no? La que tenemos. Sí, sí, porque vos sabés que Córdoba se caracteriza por eso. Por la hermosura de sus mujeres, pero unida a la hermosura está la inteligencia. La inteligencia, Cristina Swander. Sí, bienvenida, querida. Bueno, es típica en ella también el sombrero habitual, ¿no? Sí. Te vamos a preguntar después del tema del sombrero. Primero vamos a pedirte que hagas un brindis con este exquisito vino premiado de la Carollense, Paso Viejo. Y te vamos a regalar después, para que te lleves para brindar con quien quieras, el espumante de la Carollense, que es muy bueno también. Ya viene Navidad, Año Nuevo, así sí, vas a poder. Bueno, primero gracias por invitarme. De mujer a mujer te digo que te admiro. Creo que has cultivado amorosidad y profesionalismo. Y cuando sea más grande, ojalá sea como vos. Muchas gracias. Lo digo. Muchas gracias. De corazón. Y me gustaría brindar por la humanidad, por el amor, por identificarnos que estamos todos conectados, interconectados. Estamos viviendo tiempos convulsionados, donde nos estamos dividiendo, y me parece que quiero brindar por eso, para que reconozcamos nuestro amor. Así. Salud. Salud. Bueno, vos querés agradecer una nota. Sí. Yo quiero agradecer una nota que me hizo una mujer de las que yo llamo inteligente. La revista Magdalena Ocio, la Adriana. Última edición. Ah.
Magdalena Aliaga, con fotos de Fino Pizarro, ¿no? Una nota delicada, fina, respetuosa y grande. Grande, Magdalena. Es conductora de radio y televisión, actriz, madre, amiga, amorosa, ciudadana ilustre, reconocida y querida por los cordobeses. Pero Ana María es mucho más que eso. Es una mujer de una fortaleza encomiable que llevó adelante su carrera afrontando prematuramente la partida de Jaime Cloner, el gran amor de su vida. Bueno, y tantas cosas más. Y tantas, ¿no?, cosas más, tantas cosas tan lindas. Y una nota que se hizo aquí justamente, sí. En este mismo estudio. Así que, total, Magdalena, grande. Bueno, Cristina... Como la que tenemos, claro, ahora aquí. Hablaba recién de inteligencia, es una de las fundadoras de la Universidad Siglo XXI, ¿no? En estos momentos es la universidad privada con mayor cantidad de gente del país, ¿no? Sí, es la universidad privada más grande de Argentina. La más grande de Argentina. Así que hace 20 años atrás nacía, tiene la misma edad que mi hijo. Yo estaba con la panza así, claro, y nací a la universidad, ya los dos tan grandes. Pariste a tu hijo y a los que tiene ahora Juan Cruz. Cumplió 21. 21. ¿Y a los 4 días estabas trabajando ya? Sí. Lo he trabajado mucho con mi psicólogo. sí, parí a Juan Cruz. Yo era una mujer que decía que no iba a tener hijos hasta que me enamoré de Juan Carlos, porque quería ser una empresaria. Y a tiempo completo. Me enamoré de Juan Carlos y dije, sí, yo con este hombre quiero tener un hijo. Y creo que matarle dos cosas. Dos amores. La Universidad Siglo XXI y Juan Cruz Rabat. Sí, y a los 4 días volví a trabajar. Y con mucha pasión, muchas ganas. Bueno, ¿qué les voy a hablar a ustedes, apasionados del trabajo, no? Y después, en un proceso personal, trabajé esto. Porque tenía cierta culpa ahí. En el corazón. ¿Culpa con qué? ¿Con Juan Cruz? Sí, tuve así como un sentimiento de decir, wow, 4 días y ya estar trabajando. Entonces corrí de un lado para el otro, le iba a dar de mamar y volvía, se me cortó la leche rápido porque no estaba, porque estaba trabajando. Sin embargo, tengo un hijo maravilloso, hermoso. Me gustaría verte los ojos. Vamos a sacarnos el sombrero. Porque es una mujer está hermosa. Está personal el sombrero, es tan lindo. Te queda tan lindo, Cristina. Nos vayamos a Río Tercero, a la casa de la abuela de Río Tercero. ¿Te parece? Uh-huh. Los sombreros, te decía... Primero, creo que a toda mujer le quedan lindos los sombreros. Le quedan lindos. No creo que haya mujeres que no le queden lindos los sombreros. Lo que hay que sentir es que forman parte de vos. Bueno... que te voy a decir algo que también usas. Y en mi caso yo digo que es honrar a mi abuela. Digo, gracias a mi abuela que me enseñó a usar sombreros y baja usual a disfrutar de la vida, ¿no? Mi abuela hacía todos los sombreros de todo Río Tercero. Cada casamiento había la madrina o la novia con el sombrero de mi abuela. Me acuerdo llegar a la casa de mi abuela, abrir la puerta y ver... Los sombreros. Ay, sí. Y para carnaval, verlos de... Los de pavo real, los hombres de pavo real, ahí puesto, ¿no? Era entrar a la casa de mi abuela en una fiesta, collares, sombreros. Y mi mamá usaba muchos sombreros. En mi casa se usaba el sombrero, aparte del vivir. Yo tengo más como 250 sombreros. ¿De ahí viene en tu vida el tema este atractivo por la belleza, por el diseño, por...? En mi casa se olía el diseño. O sea... Era muy gracioso entrar a casa porque mamá... A ver cómo es eso de oler el diseño. Claro. Viste que yo... mira que tomás este punto del olor, ¿no? Porque yo creo que el sentido que más desarrollado tengo es el olfato. Ajá. Y para mí las cosas se huelen. No solo se miran. El amor se huele. La risa se huele. La risa tiene un olor distinto. A la no risa, la lágrima se huele. Entonces, en mi diseño había... El diseño se olía. Vos llegabas a casa y mi mamá siempre estaba cambiando los muebles de lugar. Ella siempre cambiaba una decoración, siempre había flores, siempre había colores. Y también había...
siempre había los jarrones con flores. No importaba qué flor era. No importa. No importa. Pero había flores. Había flores. Entonces, agradezco tanto haber nacido ahí. Yo me fui a otros olores. El olor de la bicicleta, el olor de la Renoleta, el olor del Fiat 600. Sí. Yo creo que cuando uno crece, ¿no? El olor forma parte de nuestra vivencia. Todos los sentidos. Pero el olor es el sentido que más atrás te lleva. ¿Esos han sido tus vehículos? Tuve un Fiat 600 con el que me iba a dar clase de historia a los cóndores. Yo me recibí de profesora de historia muy chica. Yo tenía 21, 22 años y me iba a los cóndores a dar clase en mi Fiat 600. ¿A los cóndores? Sí, porque de Río Tercero a los cóndores. Claro. Después una Renoleta, así, como casi todas nuestras historias, ¿no? De ir de a poco. ¿Clases de natación? Soy profesora de natación, así que daba clases de natación. Mi hermana es una gran emprendedora, tiene una de las mejores lugares, escuela, ha sacado campeones nacionales de natación. Una gran entrenadora, fue la primera entrenadora mujer de natación. Y yo formaba parte de su staff dando clases. Así que sí, muy ecléctica también. O sea, yo me considero una mujer apasionada de la vida. Me apasiona la vida. Entonces hay pocas cosas que no me gustan. Eso me lo ponen a mí porque... Es que... Espacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa. Observa todo el terreno. No tanta prisa. Cristina, ¿y qué hacen los animales a la mañana? Yo, que también me considero en una parte un animal, ¿no? Me levanto. ¿Sabés por qué te lo pregunto? ¿Por qué? No, porque es una definición muy tuya esa respecto a los que los animales salen a correr a la mañana, ¿no? Ya sé de dónde venís, pero aparte cuando me preguntaste eso pensaba, ¿no? Viste que los animales se preparan para el día. O sea, no son como... Yo era un ser humano que me levantaba y enseguida ya estaba activa. Y después aprendí... Como los animales, salías a correr. Claro, pero después aprendí que... Pero vos fíjate que el animal se prepara su cuerpo, se estira. No sale así como... Bueno, aprendí eso, a meditar y este tema que pusieron recién. Después que medito, pongo este tema. Claro, pero ahí también le agregás... Claro, pero sí. Le agregás esa definición también de que salen a correr para evitar que se los coma el león. Y ahí tengo una anécdota de Juan Carlos, hoy mi socio y un hombre que amé un montón y mi expareja. ¿Te separaste? Sí. ¿Te separaste? Sí, nos divorciamos. Esas cosas que pasan, fuimos una pareja fenomenal, se acabó el amor. Con todo lo que eso, los dolores que eso produce, ¿no? No es tan fácil decir se acabó el amor. Uh-huh. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Con el terminar el amor? Sí, mucho con la separación. Dolor. Mucho. Dolor porque es desilusión, no desilusión hacia el hombre que es. Yo Juan Carlos lo admiro, lo respeto y lo sé, un buen hombre. Yo creo que fuimos una pareja tan potente. Digo, fuimos una pareja muy amorosa una con otra y muy potente. Entonces, qué sé yo, tomar la vida como es, el fluir, ¿no? Y soltar. Yo siempre digo que cuando uno tiene un dolor tiene que pasar la aceptación. Y la aceptación es un acto activo de decir, acepto lo que es, suelto y ambiciono el camino, ¿no? Pero me dolió. Estuve en duelo. ¿Se puede llorar sobre un iPad? Sí, yo creo que sí. Que se puede llorar sobre un iPad porque somos seres emocionales, el ser humano, somos esto, emoción. Con las preguntas que ustedes me hacen... Voy pasando de una emoción, bueno, la alegría de la canción, a la conexión del duelo, y esto nos pasa a todos, el registro, ¿no? Cuando vos decías esto del animal es porque Juan Carlos contaba mucho ese cuento, que todas las mañanas, cuando todos se levantan, la selva se pone en movimiento y todos corren, porque el león corre y todos corren. Y a mí es un cuento que me agotó. Me acuerdo levantarme a la mañana y decirle a Juan Carlos, che,
¿Cómo está dormido hoy el león? Me agoto y creo que es un paradigma que no nos tenemos que mover por ese paradigma. Yo creo que ese paradigma es el paradigma de la competencia. Es el paradigma del Darwin malentendido. Que fueron los primeros años de ustedes. Claro. Pero también fíjate que es el paradigma de la sociedad occidental. Darwin fue malinterpretado. Sí, dijo de la supervivencia el más apto. Pero si uno mira, habló un montón de la conectividad del amor. Y nosotros nos quedamos con la supervivencia el más apto. ¿Qué diría Raúl Echeverría? ¿Rafael decís? Rafael, Rafael. Bueno, a mí me encanta la ontología, el lenguaje de la mirada de Rafael, porque él dice que no somos, sino que vamos siendo. Que cuando nosotros decimos yo soy así, él es así, ella es así, nos damos por hecho y nos quitamos la oportunidad de cambiar. En cambio, si decimos soy un devenir y puedo cambiar, nos damos siempre la posibilidad de transformar. ¿Los 50 años es la edad del maestro? ¿Y usted qué dice? ¿Que será los 50 una edad del maestro? ¿Mm? Yo creo, viste que Steiner dice que sí, que hay septenios y en esos septenios los 50 es la edad del maestro. Yo tuve una crisis existencial a los 50. O sea, yo... a los 50 tuve una crisis de existencia. De decir quién soy y qué quiero ser. Me dejó de gustar el marketing. Dejé el marketing. No quería trabajar como estaba, lo estaba haciendo. Sentí miedo. Sentí tantas cosas a los 50 porque tuve una crisis. Como toda crisis es reconstruirme a la mujer que quería ser. No sabía si quería estar todo el día descalzo. Me fui a la India. Uh-huh. Yo me separé de la India. Y me fui hacia el otro lado. A decir, no, la verdad que quiero vivir más liviana, meditando, descalza. Después me di cuenta que no. Que puedo andar descalza y en taco. Que puedo andar en equilibrio. Que no era falta. Hacía falta irse una punta. Que tenía que integrar esas dos mujeres que estaba haciendo. Y eso me pasó a los 50. ¿Y lo lograste? Lo estoy logrando. Hay una hermosa poesía, que no me acuerdo quién es, que dice, lo estoy intentando. Lo estoy intentando. ¿Te da miedo la tristeza? Me dio miedo la tristeza. O sea, yo creo que nosotros nos configuramos en nuestro carácter como mecanismos defensivos, adaptativos. Y yo era muy sensible cuando era chica, pero muy sensible. La menor de... Somos cinco, ahora somos seis. Éramos cinco y yo era la más chica de cuatro. Y era muy sensible. A mí yo veía algo y me lloraba. Entonces mi mamá me decía, no llores, Cris, contá 10 y no llores. Y yo sentía que me hacía muy vulnerable. Esa sensibilidad extrema que tenía, para mí extrema, no sé si era tan extrema. Entonces la tapé, la escondí. Yo creo que gran parte de hacerme esa mujer fuerte así y controladora y que va adelante era tapando a esa niña vulnerable, tan sensible. Por lo tanto tenía miedo a la tristeza. Cuando la reconocí y dije, wow, en realidad yo le tengo miedo a esto. Y la alegría era como una máscara para tapar la tristeza. Porque sos una mujer divertida normalmente, ¿no? Pero sos una triunfadora, Cristina. Uno te ve entrar y ya sabe lo que sos. Te admira con mirarte nada más. Yo creo que soy una mujer como muchas, ¿no? Que tengo mis partes de éxitos y mis luchas. Pero has logrado un espacio grande, grande, grande. ¿Eso te emociona? ¿Las luchas? Uy, esto de me tomar agua, tomar vino con el llanto. Bueno, yo te voy a acompañar. No sé a dónde vamos a llegar. No sé si vamos a llegar al final. Me emociona la vida. Porque creo que la vida de todos. Yo no creo que...
Yo creo que la vida mía es la vida de todos. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia tan inmensa, tan grande. Y que en esa historia nunca estamos solos. O sea, yo sí me siento en muchas cosas triunfadora. Mentiría si diría no. En muchas cosas me siento triunfadora. Creo que soy una mujer bendecida por la vida. Conocí el amor. Hice cosas. Que es mucho. Hice cosas grandes, socialmente grandes también. Pero reconozco que no las hice sola, ¿no? Que lo hice con... Ya sé para qué me dieron esto. No la hice sola. Algo que hablábamos antes de salir, es el amor el que nos salva. La gente que tenemos al lado, el que nos salva. Y obviamente nosotros somos partícipes, pero... Nada se hace solo. No conozco a nadie, a una sola persona que pueda decir yo lo hice. ¿Volverías solo a enamorarte? Sí, sí. Por ejemplo, si te lo traigo a Antonio Gala. Yo me enamoré de Antonio Gala. Lo digo así porque Juan Carlos me carga, me dice, vos estás enamorada de Antonio Gala. Antonio Gala estuvo acá una semana entera. En Córdoba, cuando lo trajimos hace unos años atrás. Entonces yo estuve toda esa semana con él. Y es muy así como nosotros. Cuando digo como nosotros, yo lo vi así, por lo menos profundo, irónico, divertido, con una mirada aguda. Y entonces Juan Carlos me decía, ¿vos estás enamorada, Antonio Gala? Yo le decía, y sí, pero total se va. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora? Y ahora somos una mujer de más. Estás abierta. Sí. ¿Y si te traemos, por ejemplo, a Ravi Shankar? Con Shankar, yo me podría enamorar de un montón, pero diferentes tipos de amor. Sí, todo esto apuntaba a ver cómo fue, cómo te sentiste, cuáles fueron las experiencias por ahí contradictorias respecto... Bueno, con Shankar ustedes saben, porque fue público, ¿no? Yo creo en la labor que él hace. Creo en la meditación. Aparte está comprobado científicamente, ya no es de New Age. Las neurociencias lo confirman. El valor que tiene la meditación en nosotros. Creo en la labor, Shankar. Cuando Shankar vino no cobró un peso. Fue durísimo entrar en una lucha política cuando uno no lo hacía desde ese lugar. Creo el valor de la gente que habla de la paz. Lo creo. Ojalá hubiese más líderes que hablaran así de la paz. Por lo tanto, chapo a Shankar. Qué dos palabras, ¿no? Paz y amor. Sí. Mueve el mundo eso. Y son, viste, que las palabras más fuertes, las palabras más importantes por ahí son las que sufren más abuso. A ver. Son como las palabras que pasan a ser como cursis, pero porque son las más importantes de todas. O sea, nos suena cursi aquello que es más profundo. Nos suena cursi hablar del amor. Porque son palabras por ahí abusadas por la demagogia. Nos suena cursi una tarjeta que te dice te quiero. Vos regalás algo y decís, discúlpame, puede ser cursi. Es como, y en verdad, lo más profundo es casi cursi, pero por ser tan profundo es. ¿Cuáles han sido los fracasos? A nivel... Porque te miramos, proponerse fundar una universidad, llevarla al nivel de ser la universidad más... privada, más importante, proponerse que César Pelli construya el campus universitario, proponerse traer a Ravi Shankar, traer a Antonio Katofel, Gala. Yunus, Gala, Turica. Sí. Vargas Llosa, sí. Mastreta. Pero hoy estaba escuchando algo de Vargas Llosa, que se ha enamorado. Sí. De una mujer más, claro, joven, sí, pero que se va a casar. Ah, ¿se va a casar? Que quiere casarse. El amor, el amor. Es la actriz esta... La ex mujer de Julio Iglesias. Sí, exacto.
la Presley. Sí. Fracasos. Fracasos en estos logros que vos decías, insisto, no lo hice solo. O sea, yo no lo hubiese hecho sin Juan Carlos. Y creo que Juan Carlos no hubiese hecho muchas cosas sin mí. O sea, fuimos una dupla fenomenal, complementarias y confiables. Muy complementario. Fracasos tuvimos algunos proyectos que no anduvieron. Me río porque tiendo a olvidarme rápido los fracasos. Está bien, y a seguirle adelante. Está bien. Algunos proyectos. Es decir, eso ahí te perfila, ese es tu estilo, ¿no? Seguir adelante. Hicimos también el casino con una amiga, con unos restaurantes en el casino, con Paula y otros que también. Yo ahora salí de ese negocio. ¿Saliste del...? Se llama Kun... Se llamaba Kun de Amor, que es el mismo local de Paula. Así te vi yo una noche. Sí. En Kun de Amor. Luis hermoso, un restaurante hermoso. Pero... Y ella, Paulita, es divina. Es divina. Ella es divina. Esa es otra mujer que tengo que traer acá. Una mujer que muy... Bueno, como todos. Como todo ser humano. Pero como es mi amiga. ¿Y por qué te abriste del emprendimiento gastronómico? El proyecto fue en otro momento en mi vida, yo todavía estaba casada, estaba en otra. La gastronomía me parece que es para los que saben de gastronomía. Yo no sé de gastronomía. Sí. Y me quiero dedicar más a lo que me estoy dedicando. Más a bueno, estoy armando un centro de liderazgo y talento humano. Estoy trabajando con todo lo que sea liderazgo consciente. ¿Bioenergética? Bioenergética. Me acabo de terminar una maestría en inteligencia emocional y bueno, y creo que el ser humano, por lo menos yo, tengo muchas limitantes, pero una de mis limitantes es el tiempo. El tiempo es oro. Cuando uno va creciendo, toma más relevancia que el tiempo. Uh-huh. Es uno de los regalos de la vida. Entonces, ¿a qué quiero dedicarle mi tiempo? Y a esta altura, ¿cómo estás con Juan Cruz? Juan Cruz es... Es mi hijo, yo digo que tengo... Juan Cruz es mi hijo de la panza. Tengo otros hijos. Los hijos de Juan Carlos. Porque cuatro, ¿no? Sí, cuando yo empecé con Juan Carlos tenían un año, tres años, ¿los cuatro criaste años. Vos? Sí, siempre tuvieron una mamá y una buena mamá. Pero bueno, nunca quise ser su madre, pero los materné mucho también. Uno de ellos se vino a vivir con nosotros. Entonces, tengo... Hijos adoptivos. Me encanta el término que utilizaste. Lo materné. Uh-huh. Está muy con el maternaje, ¿no? Con la ternura. Que no sabes que maternar... Hay dos funciones. El maternar no es darle de comer. Sí. Tiene que ver con el acunar, con el nutrir, con el rol femenino de nutriente. En cambio, el hombre tiene un rol más de sostén. Desde la bioenergía decimos, vos fíjate, nace un bebé, la mamá, o con un bebé, la mamá lo agarra así, o quien cumple la función materna, sí. Digamos, lo toma y lo mira. El hombre hace así, hace como el rey león. O sea, que incumple el rol paterno, muestra a su hijo al mundo, cuando agarra al león y lo muestra. En cambio, la mujer lo acuna. Útero, ¿no? Qué linda definición. Y no hace falta hacer, o sea, el género. Te pregunté lo de Juan Cruz porque hablaste al comienzo de que estabas con cierta culpa con el nacimiento de él y a los 4 días ya estar trabajando. Y ahora, a lo largo de 20... Tiene 21. 21 años. ¿Cómo está la relación con él? ¿Cómo es la relación con tu hijo? Juan Cruz... Yo digo que tienen lo mejor de Juan. Y ha seguido trabajando y ha seguido haciendo cosas. Sí. Yo digo que tienen lo mejor de Juan Carlos y lo mejor mío, con su propia identidad. Pero tiene así como mucha alegría. Y los extraños son los que se miran. Los extraños son los que suspiran. Somos tú y yo. En esta noche azul. De la mejor leche, la calidad a tu alcance. Windy, los lácteos que están siempre cerca tuyo. Calidad y precio siempre. Lácteos Windy. Mami, mami.
ya inauguró Super Mami 6 en Avenida de Circunvalación y Camino a 60 Cuadras. Sí, un nuevo Super Mami cada vez más cerca para el ahorro de familias numerosas, almaceneros y gastronómicos. Además, tiendas Vesta, outlet de deportes, farmacia, patio de comidas, locales comerciales, cajeros automáticos Link y próximamente dos salas de cine con tecnología 3D. Super Mami en Alto Verde, Ruta 20, San Vicente, Circunvalación Sur, Sal Si Puedes y ahora también Super Mami 6 en Avenida Circunvalación y Camino 60 Cuadras. Super Mami, para seguir cuidando el bolsillo de los cordobeses. Super Mami, una nueva forma de comprar y ahorrar. Pavone, estaciones de servicio dual, calidad, servicio y limpieza. Pavone, signo de buen servicio. Yo amo lo que hago, fundamentalmente investigación en la Facultad de Ciencias Médicas. La pasión surge desde adentro mío. Siempre me gustó la velocidad, me gustó la adrenalina de ir rápido en un auto. Quiero invitar a todas las mujeres a que nos cuenten la historia detrás de sus sueños. Lo pueden hacer en el Facebook de Vanessa Durán. Aerosilla, más de 50 años cerca del sol y de la gente. Complejo Aerosilla, Carlos Paz. No esperes más para estar mejor. GEA, Sistema de Salud. Los extraños son los que se miran. Los extraños son los que suspiran. Hecho en Índigo Contenidos.